direction and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself. ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Leito! ¡Buenas noches a la gente! ¡Buenas noches, perdón, a todos! ¿Y a mí no me saludan? ¡Buenas noches, Mechi! ¿Cómo le va? Yo soy la principal del programa. La celebrity. Sí, Mechi. Perdón, perdón, sí. Mechi. La número uno. Che, estoy muy contento porque hoy entregamos... Esa bicicleta. La bicicleta, la entregamos hoy. Tremenda. Hoy se va la bici, ¿eh? Y tenemos también una tabla de SMT que la vamos a sortear el próximo domingo, ¿eh? Esta es para Reyes. Esta para Reyes o Año Nuevo. Ya estamos casi en Navidad. Olvídate. Sí. Tengo el pan dulce en la heladera. Imagínate. ¿En la heladera? En la heladera. ¿En la heladera? Para que no se me seque. Bueno, muy bien. Con fruta. No, esa no me gusta. Solo con chocolate. Almendra. Qué rico nueces. El pan dulce. Bueno, chicos, participen. Ya tienen poco tiempo. Así que se va la bicicleta hoy, ¿eh? Para Navidad, para los niños. Mechi, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Súper contenta, nada, tenía un montón de ganas de verlo. Qué grande, Meche, cómo la rema. Escúchame, ¿te acordás de las redes sociales? Tienen que meter en las redes sociales. Eso, por favor, Mechi, sí. Explota. Sí. ¿Se las recuerdo sí, o se por favor, acuerdan? Obvio que sí. Fusión TV, lo buscan en Instagram y en sí. Facebook. Es muy fácil. Fusión con Z. Con Z, porque van a ser tan nabo de poner con S, claro. Tetu, sí. Tenemos un programón hoy. Programón. ¿Arrancamos Totalmente. Rápidamente? Totalmente. No, arranquemos, dale. Vamos, vamos, rápido, dale. Ahí va. Yo, what's good? I'm Eric Bobo, Cypress Hill, and of Ritmo Machine. You're checking out Fusion TV. Yeah. Muy bien, ya arrancamos con el primer, la primera entrevista. Lo tenemos a Rodo ahí detrás de cámara de Argentina Rafting. Adelante, Rodo, por favor. Vamos, Rodo, aplauso para Rodo. Rodo, te estamos esperando. Rodo viene de festejo, ¿eh? Viene de festejos. Sabemos que la empresa Argentina Rafting cumple nada más y nada menos que 25 años, señores. Impresionante. Vamos a hacer un aplauso ahí. Por un aplauso. Estamos ahí. Desde el año que 25. No es poca cosa, ¿eh? Qué bien, Rodo. Gastando bueno, el río ya. Sí, la verdad que hay poca agua, pero bueno, sí. donde lo corremos, ahí entre... Poquísima. Entre Uspallata y Potrerillos, todavía fuerte. Se zafa. Viene fuerte. Sí. Contanos un poco de la historia de Argentina Rafting, que ya tiene muchos años. Bueno, y ustedes nos acompañaron ya del principio. Desde los que principios. Nos apoyaron, sí. Bueno, estamos desde el año 93. Sí. Con Argentina Rafting. Antes tenemos unas un fotitos tuyas que le hemos sacado ahí a la. Sí, sí. Tenemos fotos tuyas. Bueno, ahí esa, cuando están arrancando. De los ahí comienzos. Si se ve en la tele, esa es la cabaña que armamos en el 95 hasta el 2005. Bueno, ahí uy, estaban creciendo las mechas. Sí, unas patillas. Rodo, fuertes. ¿Sos vos? Mirá esas patillas, Rodo. Muy medio, bien. Medio 60, 70. Sí. Irreconocible. Ahí está Martincito, Martín. Mi socio. Que no puedo Martín venir, Moreno, Martín. Que está ya en Potrerillos ahora en este momento. Bueno, un mexicano directamente el ahí. Mexican. Mexican style. Han pasado por todos los luquetes. Sí, sí. Y Ganga style también. También. Bueno, ahí estuvimos 10 años en frente al camping de Laca. Sí. Mirá el Chula. Con un amiguito ahí, Chula, Eduardo Sales. Chula. Maestro. Bueno, esa fue ahí el día del festejo de los 25. Hay hace poquito gente. Que están en el último spot ahí donde están actualmente. Ahora donde estamos en este momento, desde el 2006. Uh-huh. Esa base se armó 2006, o sea que ya tenemos 12 años ahí. Bueno, y bastante más completa porque ahí tienen tirolesa. Un lugar sí. muy lindo para comer, un deck ahí vidriado, espectacular también. Originalmente el nombre Argentina Rafting Expediciones íbamos por otro lado, digamos que queríamos hacer expediciones en los diferentes ríos de Mendoza y de Argentina, pero bueno, después son muy largas las distancias, encarecen mucho uh-huh. el producto rafting. Tal cual. Y entonces empezamos a digamos, la gente nos empezó a pedir otras actividades. Y bueno, hoy en día tenemos el canopy o tirolesa, uh-huh.
que también es la, como la segunda actividad en importancia. El canopy es tremendo. Yo lo hice y me el parece que está buenísimo. El canopy es muy lindo, es una actividad muy segura que la pueden hacer la familia, los chicos de, sí. de 2 o 3 años. Ya tenemos unos arneses integrales y van con, pueden ir con la mamá, con el papá. Ajá. Es seguro y muy divertido porque los últimos 2 canopy son altos, en serio. Los 2 últimos cables. ¿Qué distancia hay hasta son el agua? Los más largos. Es relativo, de, digamos. Según el nivel. Cuando, digamos, depende del lugar donde vas, no es uniforme, porque la montaña tiene sus accidentes geográficos. Y entonces, por ahí, el más largo de todo, en la salida tiene como 60 metros. ¿De altura o de longitud? No, 440 de largo. ¡Wow! Y cuando muchísimo. Apenas salís, que haces como unos 10 metros, ya ahí tenés de la distancia al piso 60 metros. Después, cuando ya se pone más recto y más paralelo al piso, son como 25, 30 metros. Bueno, también hemos ido alguna vez a filmar una nota de stand-up paddle, que tuve la oportunidad de filmarla con mi perra Cala. Excelente. Qué lindo día. Sí, sí, esa también es una actividad que hace un par de años que comenzamos. Y bueno, también tenemos kayak de lago, el trekking con rapel, las bicicletas, cabalgatas en la zona del Salto. Rodo me dijo que iba a poner algún premio para que la gente vaya a probar lo que han probado del tema del rafting, ¿no? Cuatro personas, no sé, como Mechi estaba diciendo ahí en las redes, sí. en Facebook o no sé dónde se comunican acá con Fusión. ¿Sorteamos algo? Sorteen ahí para cuatro personas, sí. una bajada de rafting. Perfecto. Sección, la mejor sección, que es la de los árboles a Potreridos, 12 kilómetros. Listo. Una entonces, hora de navegación, ahí, 2 horas en tiempo total. Empiecen perfecto, a participar. Entonces ya empezamos a hacer el sorteo. Tenemos imágenes del festejo de hace muy poco. Tenemos imágenes de lo que fue, ahí está. Chicos, acá años. Se están preguntando en las redes sí. por el sorteo de Argentina Rafting, así que... Esperen unos segundos, subimos el flyer en cualquier momento. Ahí lo vemos. Vamos a dejar un voucher acá para sortear entre la acá, gente. Acá queda el voucher para que lo pasen a buscar. Vemos gente con 23 ríos, tomando cerveza, artesanal. Che, qué manera de comer, ¿eh? Siempre hay un rica, perrito, me encanta que siempre hay un perrito siempre, ahí siempre metido. Presente ahí. El presente. Flecha. Mechi. ¿Qué hace Mechi? La gente de Mandala Fruta. Ah, muy bueno eso también. Qué lindo. Bueno, la gente de 23 ríos. Rico licuado esos. Estuvimos tomando un vino que cosechamos, la uva la cosechamos el verano pasado. Ese chico lo conozco también. Fer de la Cruz. Fer de la Cruz. Bueno. La torta. Y la torta. Excelente. Che, Rodo, te quiero hacer una pregunta del Mundial. Háblanos del Mundial que se hizo en noviembre, ¿no? Se hizo del 4 al 10 sí. de noviembre en Neuquén, en el río Aluminé. Bueno, qué lindo río, mirá. Ahí se está viendo el río. ¿Qué graduación tiene ese río? Mirá qué pregunta te tengo. Clase 3, 3 más, y había un rápido clase 4, ajá. pero muy lindo el río, realmente... Bien extremo, bien arriba, sí. Encopado. Sí. Explícanos para que la gente entienda cuál es el mínimo y cuál es el máximo de graduación de río. Los rápidos se clasifican de 1... A 6. A 6. Parecido a los tornados, pero con agua. Claro, pero con agua. Clase 1 hasta 5 navegables. Uh-huh. Y cuando se determina que un rápido es clase 6, digamos que se determina que no es navegable. Uh-huh. Te pones el traje de astronauta directamente. No, ahí. realmente hay lugares en el mundo que sí, que son bastante peligrosos y que prácticamente no se corren. Eso que estamos viendo es la disciplina de el head to head o el cabeza a cabeza, uh-huh. que digamos, se han agregado esas boyas que antes no existían para darle más emoción. Quiero saber cómo terminó Argentina, el equipo de Argentina. Bueno, Argentina quedó muy bien en los equipos, en el sub-19, campeón mundial en mujeres uh-huh. y en hombres. Mirá en que el sub-23, las chicas de Potrerillos. Esos dos equipos, los sub-19, son los dos de San Rafael. Mirá qué bien. Y el equipo de mujeres de sub-23, que son de Potrerillos, ellas quedaron terceras a nivel mundial. Los chicos sub-23, que son de San Rafael,
quedaron cuartos. En Open, que es la categoría que sigue, que pueden ir hasta 40 años. Sí. El equipo que representaba a Argentina era de Aluminé, de Neuquén, y quedaron quintos. Bueno, muy buen nivel. Buen nivel. ¿Entre cuántos países? Y ellos eran, en Open, eran 16 países. Impresionante. Muy bien. Y los Master quedaron terceros. Perfecto. Bueno, buenísimo. Buen nivel de Mendoza también. Sí, sí, buen nivel. Y, digamos, está creciendo cada vez más. Uh-huh. Hay gente, los chicos que estuvieron representando a Argentina, segundo puesto, por ejemplo, en Emiratos Árabes, uh-huh. Que son los chicos de San Rafael. Mirá, Matías López, el chino. ¿Emiratos Árabes? ¿En serio? Sí, en una pista artificial. Claro, te iba a decir, qué río. Sí. Y después... Mirá vos. El año después fue antes fue Indonesia también, y también consiguiendo segundos puestos, así que están viendo videos como más o menos como si fuera el fútbol, sí. Viendo cómo llaman los otros equipos. Un estudioso. Sí. Metódico. Sí, metódico. Bueno, bien. Bueno, Rodo, desde ya muchísimas gracias siempre por tu visita. Excelente tu explicación. Muchas gracias por los premios que nos ha dejado para los televidentes. Ah, eso, sí. Que vayan a probar. La gente debe estar arriba. Y por apoyarnos históricamente y por sus 25 por favor, años. Un placer. Che, la gente que escriba también, porque hoy regalamos la bici, ¿eh? Hoy la entregamos. Hoy sale la bici Evolution. Sí. Gracias, y Nachi. Presentemos el video del Mundial. Vení. Presentamos el video, lo vemos. Lo vemos ahí, dale. Ahí va. Lárgalo. Que es vivir en una ciudad saludable y que además me impulsa a hacerlo, donde los emprendedores
son ayudados para poder generar productos comestibles saludables y se realizan campañas de concientización para que sigamos apostando todos por la salud. Es muy bueno vivir en una ciudad saludable. ¿Qué hace, Leo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Estoy volando un dron en manos libres. ¿Qué es realidad virtual eso? ¿Qué onda? Ahí lo bajé. Ahí está. ¿Qué es eso? Míralo. ¿Qué es todo esto que tenemos acá adelante? ¿Lo podemos mostrar? ¿Qué es esto que tenemos acá? Ariel. ¿La guerra de las galaxias, chicos? Sí, no sé. ¿Qué es? Tenemos un invitado sorpresa. Ariel, adelante, por favor. Aplausos para Ariel, señores. Pequeño Ariel. Hola, buenas noches. El gigante Ariel. Bueno, Ariel. ¿Me puedo parar arriba del banco para... Sí, para alcanzarlo. Che, Ariel, ¿qué es esto que has traído acá? Vemos un par de... Bueno, obviamente son drones. Vemos uno chiquito, vemos esto que es gigante. Bueno, acá tenemos un DJI Spire 2, sí. La última generación. Sí. Es una plataforma de video. Es la última generación en DJI para el broadcast mundial. Y lo que está abajo, de la misma marca DJI, es un Mavic Pro. A nivel mundial es uno de los drones domésticos más claro, usados. Ese yo lo he usado y lo he estrellado y todo. ¿Vos tenés todo. Uno? Sí, ya lo estrellé también. Bienvenido al club. Sí, sí. Tenía, se le fue volando. Se le fue volando. Bueno, aterrizó por la compuerta ahí atrás del Jumbo, porque así que... Bueno, sí, ¿cómo sabés? Me encontró un pajarito. Lo vio pasar. Sí, son complicados. Yo lo vi pasar al persiguiéndolo. Sí. Y otra cosa. Sí, sí, es una historia posta. Che, verídica. Esto no es para cualquiera, en serio. Contanos un poco porque... Sí y sea, no. Sí, sí no, dale. No es un hobby muy complicado, sí puede ser para cualquiera. Sí. Cuando yo empecé hace un año atrás, empecé con el Mavic Pro, con este dron pequeño que está acá abajo. Con el pequeño. Tiene prácticamente las mismas prestaciones que el dron grande, que el Spire 2. Sí. Es, hoy por hoy ya salió la versión 2 de este bicho. Sí. Lo que dice que DJI apuesta para este tipo de plataforma a nivel fuerte, ¿no? Salió la versión número 2. Es un equipo muy estable, tiene unos 10 kilómetros de alcance. Este, casualmente, hace 10 días lo hice acuático. ¿Ah, sí? Sí, son los riesgos, acuatizó. Logajes del bueno, oficio. Pero ¿sobrevivió o no? No sobrevivió. Está, ¿murió? Está en reparación. Está en reparación. Lo traje para que vean el tamaño y vean la diferencia. Pasó a ser una pieza de museo ahora. ¿Y por qué? No, va a ser reparado. Bien. ¿Cómo terminó en el agua? Chocó con una planta en el Caribe, chocó con una palmera que no vi, en un vuelo lateral. Sí. Es típico, en un vuelo lateral donde la cámara no tiene. Bueno, fue no un aterrizaje con glamour. Si pegó fue la en cámara Caribe. Y cayó en el agua. Adentro tiene arena, caracoles, un poco de sal marina. Tiene un olor bronceador. Sí, Hawaiian. Pero la toma quedó, la toma quedó y sirvió. Quedó eso es lo que importa. Eso es lo que importa, digamos. En esto hay que arriesgarse, si no la toma, no está. Pregunta técnica. Sí. ¿Cuántos nudos de viento soporta ese aparato? Ese aparato, ahí. El chiquitito, el Mavic 2... Uy, te la responde. En un lugar de Mendoza que es... ¿Otro herido? Cerro Colcagua. Cerro Concagua. Ah, estamos en pleno arriba. Julio. Sí, el tipo sabe, ¿no? Sí. Se aguantó vientos de casi 70 kilómetros por hora. Bien, se vendría a ser como 30 nudos. Como 30 nudos. Uh-huh. Ahí estamos viendo algunas imágenes, mirá. Eso es a Concagua. Impresionante. Chicos, acá en las redes preguntan si los drones entran en el sorteo. Ah, no sé, querés regalar. Podemos sortear un servicio de imágenes de 10 minutos, si querés, no hay problema. Pero, ahí va. Pero dale. Los drones no entran. Vamos. Ahí va, muy buena. Ahí arriba se soportó hasta 70 kilómetros por hora. ¿Qué el mes? Problema ¿qué de, mes es eso? De eso fue julio, pleno julio. Me llevó unas 2 horas más o menos llegar hasta el mirador. Impresionante. Tuve que cortar la imagen no por el viento, sino por el frío, porque el aparato te avisa que las baterías están bajando de menos 15 grados y tenés que aterrizar. Claro, porque el frío mata las baterías. Exactamente. Cada batería que vos utilizás tiene dos computadoras y esas computadoras se comunican a través del dron a tu control y te avisan el estado de la batería. Más allá de la carga, también la temperatura. Che, qué lindas tomas esas, impresionante. Increíble. Eso es en Punta Cana, eso también Punta Cana. El anterior era un naufragio del Smith, un barco francés. El parque. Qué lindo. Bueno, hay de todo. Eso que están viendo es mi última producción.
Se ve otra cosa el parque desde el aire, desde, ¿eh? Es otra perspectiva, por eso es que me gustó la idea de empezar a hacer imágenes aéreas. Este equipo, el Inspire 2, es el que actualmente se utiliza desde Hollywood hacia abajo. Ajá. En cualquier tipo de producción. Es un equipo muy especial porque, además de pesar 4 kilos, es una plataforma que te permite cambiar hasta 8 cámaras. Ah, impresionante. Inclusive cámaras infrarrojas de seguridad. Y además es doble control, un control para volar y otro control para el camerama. Uh-huh. Que el camerama es el que va haciendo la toma. También se utiliza para filmar a mano, dado que la cámara está estabilizada. Pesadito, ¿eh? 4 sí. kilos. Hay solo 2 en el territorio de la provincia, así que un lujo se lo que están cotizando viendo, muy bien los trabajos. Bueno, si alguien quiere algún laburo fuerte, te puede también contactar, ¿no? Así es. Bueno, dale. Ariel Hernández, MDZ, en YouTube. En YouTube. Bueno, síganlo acá, Ariel, que es un grosso de los drones, por eso lo hemos invitado para Muchas que gracias. Cuente un poco de estos bichos que a todos nos gusta, ¿no? Cuando tengas un tiempito. El que quiera se puede comprar un dron. Lo que sí le aconsejo, no de juguetería. No arranquen nunca con un dron de juguetería, porque al no tener navegación ni geoposición, cuando uno lo sube y aparece un vientito, se va al patio del vecino, a otro barrio. En realidad tienen que empezar con un dron que tenga geoposición y navegación. En el caso de DJI hay modelos que van desde los 6.000 pesos, ajá, que con eso uno puede empezar a ver si le gusta o puede empezar a practicar, pero jamás se compren, perdón, las jugueterías, un dron de juguetería. Perfecto. Bueno, antes que te vayas, les quiero invitar para que ayuden a Refugio de Diego, ¿no? Es una asociación libre... Sin fines de lucro. Para perros, que hay un par de imágenes, ahí la estamos viendo. Perros y gatos. Hay 128 perros. Wow. Nada, la gente... Y como 20 gatos. No, sí. es de verdad, y la verdad que le queremos dar una mano porque hay muchos perros en la calle. Sí. Somos muy pro perros y muy pro mascotas, así que toda la gente que quiera dar una mano... desde ya, bienvenidos y, por favor, esterilicen a sus animales. Sí, sí, hay un CBU ahí para ayudar con lo que puedan, 50, 100 pesos, lo que puedan. Así que, bueno, ayuden a esta asociación que está buenísima. Así que ahí abajo están los datos, pueden ayudar. Así que, bienvenido. Cualquier tipo de ayuda, desde alimento hasta algo económico, lo que puedan. El Refugio de Diego, a sí mismo. Muchas así gracias. Así que, bueno, nada. Bueno, gracias, chicos, por tu gracias. Visita. Un placer gracias tenerte por invitarme. Acá. Cuando quieran salimos a hablar juntos. Así que bueno, dale, ya Muchas venimos. Gracias. Que su primer 0 kilómetros sea una bici Evolution. Bicis de niños, 12 y 18 cuotas sin interés. Descuentos del 15, 25 y 50% en seleccionados. Si compras hoy, la guardamos hasta Navidad y Reyes. Godoy Cruz y Costanera, Guaymallén. Bueno, amigos de Fusión, estamos en el último segmento del programa. Así es. El segmento más esperado y musical. En este caso tenemos a Paola Falciani y a sus músicos que nos han venido a deleitar con su música y van a hacer el cierre del programa, ¿no es cierto, Mechi? Van a hacer el cierre, pero yo tengo el ganador de esta super bici, así que al final del programa se los vamos a decir. Bueno. Cambiamos de... ¿Tú estás detrás de cámara? Sí, le cambié... Te extrañamos, tú. No, quería que Mechi esté adelante de cámara, así que... Bueno, yo ya Pau, tengo el ganador acá, ¿eh? ¿Lo tenés en el bolsillo? Lo tengo en el bolsillo, lo hicimos al final, después que toque... El trío, ¿es un trío? Sí. Contanos, ¿hace cuánto se conocen? Ahí va. Bueno, cuento un poquito. Soy Paola Falciani, tengo un proyecto de música electrónica experimental y para este formato que me has pedido vos aquí hoy, les agradezco un montón por invitarme. Por favor. Hemos convocado a Fernando Etura en guitarra y a Diego Reyes, que va a estar ahí a cargo de la percusión. Ah, ¿no son hermanos? No. Ah, mirá. Son iguales. Son parecidos, ¿eh? No son. Muy bien. El disco que lancé hace ya más o menos un año se llama Parque de Colinas. Bueno, es otro formato completamente diferente a esto que van a escuchar, pero bueno, es música electrónica, tiene un poco de guitarra también, eléctrica, tiene, bueno, contanos un montón de ambiente. ¿Dónde lo puede encontrar la gente en para escuchar? YouTube.
Está Parque de Colinas, Paola Falciani. El disco completo. El disco completo. Excelente. Está también separado, canción por canción. Está en Bandcamp para descargar gratis, si quieren. Uh-huh. Y está en SoundCloud. Próximamente en Spotify, me dice. Próximamente en Spotify. ¡Ay, sí, gracias! Próximamente. Muy bien, ahí. Sí, perfecto. Bueno, sí. ¿Y el tema que nos vas a regalar ahora? El tema que vamos a tocar se llama Río. Perfecto. Y bueno, no sé qué más. Bueno. Un nombre muy cuyano, ¿no? Río. Ajá. Ahí va. Bueno, éxitos. Sí, adelante. Somos de cuando acá, quieran. Somos mendocinos. Cuando quieran, adelante. Arrancamos. Somos tan distintos que somos casi iguales. Es que somos tan distintos que somos casi iguales. Vamos a despedir todos juntos. Gracias. Muy bien, Pau. Impresionante. Increíble. Che, buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. La verdad, genial. Che, antes de despedirnos, el sorteo. Ya tengo
La ganadora, ¿eh? ¿Quién es la ganadora? Yo. No, bueno. De tu, bueno, contá pues, ya que la gente quiere saber. Bueno, Rode de la Cruz se ganó la bicicleta, así que bueno, la tiene que venir a buscar acá al acá, estudio. Personalmente. Claro, si no viene, queda... Vacante. Vacante. Con documento verde en mano. Sí, de una. Así que la va a tener que venir a retirar acá, así que el domingo, el próximo domingo. La esperamos ahí. Que, todos que los domingos, como bien dice la canción. Todos los domingos. Así que bueno, nada. Nos despedimos acá con los chicos. Estuvieron geniales. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, nada. Que tengan feliz Navidad. Que festejen. No tienen tantos petardos por los perros. No, no va más el petardo. Ninguno, no, nada de petardo. Nada, no, cero. Bueno, está, cero muy bien, está muy bien. Así que bueno, nada. Pásenla bien y nos vemos el domingo que viene. Coman poco pan dulce. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.